veamos qué es lo que viene, porque de verdad vienen lluvias. Estamos preocupados. Hoy me estamos preocupados. Me Michelle Adam, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Oye, Michelle, ya. ¿Se viene la lluvia? ¿Sí o sí? ¿Ya es un hecho? Sí, ya es un hecho. Se viene una lluvia, la lluvia más importante desde que fue el evento en junio. Vamos a tener varios días a partir desde este fin de semana de una precipitación muy importante para nuestro país. Revisemos el siguiente titular, porque quiero que ¿cómo se llama? Que analicemos un poquito lo que dice. Meteo Red, entre 200 y 300 milímetros de lluvia caerían sobre Chile con la llegada de río atmosférico este fin de semana. Qué increíble como cada vez hablamos de este río atmosférico. Hace un par de años no conocíamos este fenómeno. No se hablaba del río atmosférico, no era tema, era un término que existe, por supuesto, que existe hace muchos años, pero que no era relevante, sobre todo en nuestro país. No era algo que nos debiéramos preocupar, que lo tuviéramos que tener ahí presente. Pero no era que no existiera. No era que no existiera. Se comenzó a estudiar hace ya unos 20 años atrás, pero yo diría que los últimos 5 años está manejando en muchas partes del mundo las precipitaciones. Además que un río atmosférico asociado a un sistema frontal deja consecuencias que son mucho más relevantes. Así es, porque lo que pasa es que el río atmosférico es capaz de duplicar, de triplicar, incluso de quintuplicar una precipitación que está estimada debido a un sistema frontal. El río atmosférico lo potencia y llueve mucho, mucho más. Y eso es tan real que solo tenemos que recordar las lluvias intensas de junio. Así es. Y lo de junio, sí. En esa oportunidad nosotros tuvimos un río atmosférico que, tal como los huracanes, lo comentábamos más temprano, se mide en categoría. Sí. Y la categoría de ese río atmosférico era entre 3 y 4. Entre 4 y 5. Entre 4 y 5. Entre 4 y 5. Y resulta que, como ya, mira, a nosotros nos sirvió mucho haber tenido, meteorológicamente hablando, el evento de junio, porque nosotros fuimos aprendiendo con este sistema frontal. Y lo más importante es que nosotros, como tuvimos mucha información que pudimos recabar, ahora nos sirve para un evento que viniera en una próxima oportunidad, y precisamente es el que tenemos acá. Esta imagen, que también es de Meteo Red, muestra en ese color azul. El color azul significa el río atmosférico. Ya este vapor es un río, pero que en vez de ir en la superficie de la Tierra, va en niveles medios y altos de la atmósfera, y lo que hace es que tiene una gran cantidad de vapor de agua. Entonces lo que hace es que cuando se junta con un sistema frontal, le aporta humedad y llueve intensamente. Ya, pero este es un río muy caudaloso, que puede tener una extensión de ¿cuánto? Mira, los ríos atmosféricos se comparan, por ejemplo, con el río Mississippi, que es uno de los ríos más grandes que hay en el hemisferio norte, y puede ser hasta 20 veces más grande que un río terrestre. Pero no me cabe ninguna duda, si mirando solamente esto, esta estela, mira el ancho que tiene. O sea, una cosa es el ancho, y la extensión que tiene es como prácticamente 2 a 3 veces el largo de nuestro país. Claro. Toda esa la razón. Es la extensión que tiene. Entonces, en realidad, es como logran tener una extensión parecida a un continente. Tienen un ancho que supera, va desde los 900 kilómetros hacia, no sé, a ver, puede más o menos abarcar prácticamente desde Chile hasta Argentina en la parte sur. Entonces, de verdad que es realmente extremo lo que vamos a tener. Mira, la idea de esta información no es asustar de ninguna manera, porque mucha gente hoy dice, nos están asustando. Lo que hace la meteorología es entregar la información para tomar las medidas necesarias para evitar desastres. Primero, pérdida de vidas humanas, y luego poder evitar en lo que más se pueda dentro de del alcance de nosotros, claro, la pérdida económica. Prepárese para la lluvia. Sí. Ya, este río atmosférico, que para este fin de semana, estamos a jueves ya. ¿Cómo se ve en términos de categoría? Mira, primero decir que hoy día se esperan unas gotitas que no nos van a llamar mucho la atención. Es muy poquita cantidad de agua en la zona central y también en el sur de nuestro país, que ya lo vamos a detallar. ¿Ya? Ya lo vamos a detallar. Pero este río atmosférico va a tener la siguiente particularidad. Primero, va a dejar 3 pulsos importantes de agua. El primero va a ser el día sábado. El segundo va a ser el día lunes. Y si todo se mantiene igual, el tercero va a ser el día jueves.
O sea, son varios días. Casi una semana. Son tres pulsos, casi una semana. ¿Y desde qué región y hasta qué región estamos hablando? A ver, la extensión en total entre estos tres pulsos se ve entre la región de Coquimbo y la región de Los Lagos. Ya. ¿Ya? A Coquimbo va a ser lo que hasta el momento menos estaría afectando. Pero las regiones más afectadas van a ser desde la región metropolitana, que no significa que la región de Valparaíso no vaya a ser afectada, pero va a ser con mayor intensidad desde la región metropolitana hasta la región de la Araucanía. ¿Y la metropolitana? Y la metropolitana. La metropolitana se suma porque, mira, vamos a ver acá en el Windy. ¿Pero en qué categoría está el es que eso, el quiero, eso quiero ir avanzando. Sí, porque te pregunté hace rato y está pura de vacía. No te quiste. Son bromas, son bromas. Mira, empezamos con categoría 1 a 2, con el río atmosférico. Y la última actualización deja al río atmosférico con una categoría de 3 a 4. ¡Chuta! Estamos solamente con una diferencia de categoría respecto al del mes de junio. Ya, entonces, eso. ¿En qué se traduce, Michelle? Eso en que hay un pronóstico de lluvia que me imagino que está asociado a lo que trae el sistema frontal. Sí. Pero si está asociado, además, a este río atmosférico que aumentó en categoría de 3 a 4, ¿podría aumentar también la cantidad de lluvia? ¿Más de 300 milímetros, como veíamos en el titular? Lo más probable, que especialmente en la cordillera de la región de O'Higgins, en la cordillera de la región del Maule, en la cordillera de la región de Ñuble, del Biobío y de la Araucanía, en una de estas regiones, y yo me atrevería a decir particularmente, entre la región del Biobío y Ñuble y el Maule, podrían caer más de 300 milímetros. Eso significa que podríamos a lo mejor estar cercano a unos, lo voy a decir con alta responsabilidad, porque no es grato anunciar una cosa así, porque podrían caer hasta unos probablemente 400 milímetros de agua. Y me podría quedar corta. Espérate, 400 milímetros de agua, ¿pero en toda la semana? En porque toda la semana. Una cosa es la cantidad de agua y otra, ¿en cuánto tiempo se concentra? Lo que pasa es que vienen tres pulsos importantes. El más importante se ve el fin de semana, entre sábado y domingo. El segundo se ve el lunes y el tercero se ve el jueves. El total de esta cantidad de agua podría aumentar porque no, hasta el momento lo más claro es que el pulso del día sábado es el más importante y el más concentrado. Pero eso no quiere decir que durante el resto de los próximos días el segundo y el tercer pulso se intensifique. ¿Podría eventualmente, de acuerdo a cómo lo siga afectando el río atmosférico? Podría aumentar, podría a lo mejor aumentar la categoría, podría disminuir la categoría también. Pero lo importante es que la lluvia se va a concentrar en la costa, pero por sobre todo en la cordillera. Y eso esta, es lo que ¿esta qué hora es? Sábado, 11 de la mañana. 11 de la mañana. Debería estar lloviendo, miren. Debería estar lloviendo casi que desde Ovalle al sur. Sí, desde Ovalle hasta la región de Los Lagos. Concentrado en la cordillera de la región metropolitana y de ahí desde O'Higgins hasta la región de la Araucanía. Tanto en costa, valle y cordillera. Entonces, esto de verdad, uno dice, mira, no sé, yo trato de ser lo más justa y lo más clara posible en esta información porque es muy relevante. Va a afectar, lo único bueno es que el primer evento es el fin de semana y creo que eso nos da un chance y una posibilidad para prepararnos mejor. Va a haber menos gente trabajando, claro, menos gente transitando. Vamos a estar más en la casa y probablemente ahí, por favor, aproveche de arreglar las canaletas, limpiar todo lo que tenga que limpiar, porque todo eso, o sea, todos estos anuncios sirven. Este es un llamado para, principalmente para las regiones, para las municipalidades, claro, para todos quienes tengan alguna relación, ¿no es cierto?, para los bomberos, para todos quienes ayudan a la comunidad. Atento con los adultos mayores que viven cerca de quebradas. Así es. Atento con, no sé, pues, no planifique ninguna excursión a ninguna parte, digamos, en la casa. La cordillera tampoco es bueno, o sea, no está, mucha gente me decía, mira, el fin de semana y durante los próximos días tienen pensado ir a Mendoza. Yo entiendo que es súper atractivo, pero si es por tener que ir por un fin de semana de placer, yo, si a mí me dijeran mis papás que quieren ir a Mendoza, yo le digo a mis papás, no vaya. No hay momento.
no es el momento. Ahora, si alguien tiene que ir por trabajo, por alguna necesidad, etcétera, eso ya es otra condición. Ya, ahí igual tiene que estar atento a las condiciones. Por supuesto. Porque seguramente por la altura que tiene el paso nieve va a caer igual. Ya vamos a hablar de la isoterma, que es lo más preocupante quizás. Porque si todo esto se cubre de blanco, después. Sí, maravilloso. Pero eso está por verse. Ya, este es sábado 11 de la mañana. O sea, mire cómo ha evolucionado este cuento. O sea, estábamos viendo la semana pasada que a lo mejor llegamos no a Santiago. Sí. O sea, tengo la... Tú me corriges por Michelle, si tú eres la que sabe de ciencia aquí. Tengo la sensación de que tanto el río como los sistemas frontales, el río atmosférico como sistemas frontales, se han desplazado levemente al norte. Mira, no solo se han desplazado, sino que la disposición que va a tener el sistema frontal y este río atmosférico es muy similar. Esto está cada vez configurándose de una manera muy similar a la que tuvimos en junio. Yo sé que ahora nosotros vemos en este sentido el sistema frontal de norte a sur, pero el río atmosférico va a estar de manera prácticamente horizontal nuevamente. Otra vez. Entonces no es solamente un sistema frontal, sino que van a venir probablemente tres sistemas frontales que se van a unir nuevamente con este río atmosférico. Y el río atmosférico, por lo que vemos en esa imagen de allá, tiene una extensión, digamos, ¿de qué? ¿1000 kilómetros? Aproximadamente. ¡Wow! Como 1000 kilómetros. Entonces, ¿qué pasa? Que el problema de este río atmosférico, que eleva la temperatura y además viene con una isoterma cero en niveles más altos. A ver, espérate. Hagamos la comparación con lo que vivimos en junio, porque es muy similar. Si viene un tren de sistemas frontales asociados o unidos todos con un río atmosférico, que es lo que ocurrió en junio, la temperatura fue un factor relevante. Sí. La temperatura y la isoterma cero, ¿va a estar similar a lo que ocurrió en junio o va a estar más alta? Mira, hasta el momento, en esa oportunidad, estuvo entre los 3.000 y los 3.200 metros de altura. Ahora, lo que nos juega a favor es que está desde los 2.500 metros hacia arriba. Esto también puede variar, pero por lo menos está unos 500 metros más abajo, pero igual está muy alta. Igual es una isoterma cero en niveles altos. ¿Podemos ver cómo está Farellones? Porque Farellones ya a esa altura debería recibir nieve. Lo más probable es que Farellones reciba agua-nieve. ¿Agua-nieve? Agua-nieve. Y esa es la gran preocupación que hay en el sur. Porque si nosotros decimos 2.500 metros acá en la región metropolitana, nosotros sabemos que en la parte más alta de la cordillera van a tener nieve. Claro. El problema es que en el sur la cordillera va bajando su altura. Entonces significa que en los sectores, por ejemplo, del Maule, de la región de Ñuble, del Biobío, la Araucanía, incluso los lagos, la cordillera es más baja, por lo tanto va a llover en sectores donde ya hay nieve acumulada. Y eso podría hacer que derrita la nieve que hay acumulada y comience a escurrir esta nieve. Ya sabemos lo que podría pasar. Esa es la preocupación que uno puede ver en tu cara. Este es sábado 11 de la mañana. Sí. ¿Es lo más intenso? No. ¿A qué hora más o menos crees tú que puede ser lo más intenso? Podríamos poner las 2 de la tarde. Solamente para ir viendo el avance. Oh, claro. O sea, cada vez el día sábado va a ir de menos a más. Comienza muy débil en la mañana y se comienza a intensificar el resto del... La presión quinta normal podría caer hasta 40 milímetros. ¿Cuánto debiera caer en cordillera? Porque eso es lo relevante. Hasta el momento... Una aprox, yo sé que es muy luego todavía, pero... Mira, lo que pasa es que hasta el momento... Hasta el momento, y no voy a hablar solamente del día sábado, porque creo que es más relevante hacer como el panorama completo, en cordillera hasta el momento podrían caer en la región metropolitana una cantidad cercana a unos 150 milímetros de agua. 150 milímetros, es más. En los tres episodios. Puede ser que en algún minuto no llueva en Santiago, pero siga lloviendo en cordillera. Así es. Es más, va a llover concentrado ciertos días porque tenemos pic, pero eso significa, tal como dice la PRI, que en cordillera continúe precipitando, a lo mejor más débil, pero va a continuar. Entonces el problema es, nosotros pensando en la región metropolitana, que no es la región que va a recibir más agua, sino que son las regiones más del sur, que ya sabemos que obviamente están mejor preparadas, pero la cantidad de agua es mayor. Ya, pero si caen 150 milímetros... Igual es complejo. En cordillera. Muy complejo. ¿Y todo eso fuera nieve? No habría problema. Ah, estaremos felices.
Pero eso es lo que tiene, o sea, es lo que a ti te hace estar pelo preocupada respecto. Sí, y muy preocupada sobre todo en la zona del Cajón del Maipo. Uf. Muy preocupada. Yo creo que tenemos que pensar, mira, siempre en este tipo de situaciones hay que ponerse en el peor escenario. Siempre hay que ponerse en el peor escenario y después decir, ya, qué bueno que no fue tanto. Y yo creo que eso sería, en estos momentos sería lo mejor que nos podría pasar. De hecho, eso es lo que hay que hacer. Porque uno dice, oye, va a llover, o no, ya vieron 500. Porque uno, ahora, ¿cuál es el problema? Es que con el evento tan grande que tuvimos en junio, uno dice, ya, pero cayeron 800 milímetros y no pasó tanto. Sí pasó, lo que pasa es que nosotros no lo estamos viviendo el día a día. Sí. Las personas que tuvieron problemas con ese evento todavía siguen igual. No, pero por supuesto. Entonces, claramente, es complejo. Y esto va a volver a afectar a los mismos que fueron afectados, pero ahora va a aumentar las personas que fueron afectadas. Claro, imagínate lo que pasó con los embalses, que tuvieron que descargar cada cierto rato. Claro. Y eso también contribuyó a que las consecuencias fueran mayores. Pero tenían que hacerlo, si no iba a ser peor. Y lo más probable es que los embalses van a tener que volver a hacer descargas con estas lluvias. Ese es el problema, porque ¿qué pasa? Ya tienen una cantidad de agua los embalses que antes no tenían. Toda la razón. ¿No es cierto? Ahora van a tener más agua porque se va a caer lluvia en sectores donde hay nieve. Esa nieve se va a derretir y va a aumentar el nivel del embalse. Entonces, ¿qué van a tener que hacer? Van a tener que hacer descargas. Las descargas programadas. Claro, deberían descargar desde antes. Mira, si es como, esto es como lo que está diciendo Michelle es clave. Porque no solamente el tema de los embalses, por ejemplo, el hospital de Ligantén que está, tiene un 2, ¿no es cierto? Evidentemente ahora no está funcionando, qué sé yo, están tratando de habilitarlo, se ha dicho que hay que ponerlo más arriba, todo el cuento. Pero pongámonos cualquier posta que esté cerca de una zona de riesgo y la Michelle y todos decimos, oye, chiquillos, ¿saben qué? Sábado y domingo traten de mover esa posta, traten de mover los pacientes. Claro, voy a decir, pero, oye, de rescatar los equipos. Soy exagerado, que se dio todo el cuento, veamos que va a ser muy difícil. Todo el cuento, mira, los moviste y no pasó nada. Te van a decir, ay, no hiciste puro esfuerzo para nada, que se dio todo el cuento. Pero ¿y si pasaba? Sí, entonces, es mejor equivocarse. Más vale equivocarse a favor de las personas que en contra. De hecho, a lo mejor no pasa nada, ya no se mueva. ¿No? En Estados Unidos pasa mucho. Lo que pasa es que nosotros no estamos al tanto. Muchas veces en Estados Unidos, por ejemplo, se pronostica un huracán y se toman todas las medidas. La gente obligan a todos que se vayan y evacúen. Obligación de evacuar. Y nadie alega nada. Y resulta que el huracán se desvió, cambió de posición. ¿Y tú crees que alguien dice algo? No, pues. Oye, pero ¿cómo? No hice nada porque la diferencia está entre la vida y la muerte y que cuando ha ocurrido, todos se han salvado. Sí. Hay que ponerse en el peor de los escenarios, como dices tú. Sí, que es importante hacer todas estas advertencias y seguir monitoreando lo que pasa con este sistema frontal, que además va a tener tres pulsos importantes con mucha lluvia. Revisemos lo que pasa hoy día a esta hora en vivo y en directo, por ejemplo, en Coyhaique. Miren. ¿Dónde? En Coyhaique. ¡Qué lindo, Coyhaique! ¿Sí? ¡Qué bonita imagen! ¡Qué lindo, mira! ¡Qué maravilla! Sí. En Coyhaique en la mañana, es que estoy buscando mi celular, aquí. En Coyhaique en la mañana habían 2 grados bajo cero. Ya, muy similar ayer. Y con nieve. Muy similar ayer, una precipitación que se va a mantener intermitente durante el día y va a ir declinando ahí la nieve hasta que ya va a terminar de nevar. Pero una imagen espectacular. ¡Qué lindo, ¿eh? Sí. Qué lindo ver Coyhaique nevado. Es como de cuento. Como de unas casitas dibujadas. ¿Cierto? En cualquier minuto sale Elsa. ¡Oh! ¡Libre soy! ¡Libre soy! ¡Lindo! Me gusta. No puedo, con varios Olaf. No puedo ocultar. Oye, la gana. Imagen. Gracias a los amigos de Zapping que nos muestran estas verdaderas postales de nuestro país. Pero, ¿dónde más está lloviendo a esta hora? Y lo verificamos también con imágenes en vivo y en directo. Por ejemplo, en Concepción, ayer estaba lloviendo. ¿Quieres ver si Concepción está lloviendo? Dayan Salazar, ahí está, lista y dispuesta, al pie del cañón. ¿Cómo va la cosa? Mira, te salió que ayer. Un quiebre en la nubosidad. ¿Cómo están? Oye, tenemos... Saludamos a la gente que está en su casa y a ustedes también, chiquillos, en el estudio. Miren, la verdad es que tenemos una tregua en este momento acá en Concepción. Tenemos una especie como de stop, de aro, aro, aro,
para poder, obviamente, yo creo que prepararnos, porque se nos viene un tremendo sistema frontal, según lo que tengo entendido y lo que ha salido en informaciones, una semana completa de lluvia. Les muestro, chiquillos, las nubes que tenemos acá, que yo creo que ya las nubes se están preparando para dejar caer sus gotitas. Sienten, hay una que otra gotita, pero esa lluvia intensa de ayer, por lo menos no. En este minuto tenemos un aro, mira, una tregua. Michelle, analicemos esas nubes. Mira, esas nubes son como ya de lo último que dejó el sistema frontal que tuvieron ayer. Ya. De hecho, hoy día va a seguir así. Y a medida que avance el día van a haber un poquito más de quiebres en la nubosidad. La máxima se estima en 13 grados. Y mañana empieza la lluvia en Concepción. Mañana viernes, pero en la noche. Al final del día, al final de la jornada, comienza a llegar este primer sistema frontal. Y de ahí ya no para prácticamente, tal como dice Dayan, en una semana. No va a parar en una semana. No van a parar, no, claro, prepárate, va a tener distintas intensidades, pero la tregua está hoy día y mañana. Y mañana en la noche empieza a aprovechen brillar. De jugar a la pelota, salir a andar en bicicleta, jugar al luche en la calle, rayar la, el piso ahí con tiza para hacer un luche. Porque después, nanina. Nanina, ¿ya cómo se prepara la gente en Concepción, Dayan? Mira, la verdad es que nosotros nos preparamos primero que todo. En este minuto hace frío, chiquillos. Ayer me preguntaba la sensación térmica, 12 grados, 13 grados. Hoy día hace frío, la verdad, mira, y eso es lo que pasa a veces acá mucho en Concepción. ¿Y cómo nos preparamos para la lluvia? Buscando el paraguas. Esos impermeables también, que son como una capita completa que uno se pone y se cubre. Y obviamente esperar. ¿Sabes lo que hacemos mucho acá nosotros? ¿Qué? Al menos con mi familia, mis papás y todo, miramos por la ventana. Ya, ahora para un poquito y todos salimos corriendo, nos metemos al auto, vamos a dormir. Porque a veces dan estas tiempos, o estos lapsos de tiempo cortitos, sí. Y después obviamente la lluvia cae torrencialmente y obviamente hay que esperar otra vez ahí. ¿Ah? Atento nomás, chiquillos. Mira, muy cómo aprovechan. Muchas gracias, Dayan. Sí, abrigarse porque hoy día bajó la temperatura en Concepción. Sí, tienen 10 grados en estos momentos y la máxima va a alcanzar 13, así que una jornada fría y se va a sentir más fría que ayer incluso. ¿Dónde vamos? Vamos a Valdivia, por favor. La ciudad más lluviosa de Chile. Así es. Y que hoy día también va a tener lluvia. ¡Ah, qué bonito! Mira qué linda la imagen. Sí, mira qué lindos los colores. Cómo se reflejan en el agua los barcos. Van a tener algunos chubascos durante el día. Y lo más importante, ¿saben qué? ¿Qué? Que en Valdivia pueden tener incluso la posibilidad de alguna tormenta eléctrica. Ah, hoy día también, incluso en la región de la Araucanía, hasta la isla de Chiloé. Se podría registrar ahí como de manera intermitente alguna tormenta. Ya, muy bien, Valdivia, linda imagen de Valdivia. Hermosa. Con lluvia hasta Chiloé, como dice la Michelle. ¿Y Santiago hoy día, Michelle Adam? Oye, Santiago, miren, ahí en el extremo derecho inferior dice 12, que es la temperatura del momento. Tenemos 12 grados en Santiago, o una humedad que supera el 90%. La máxima, salgan abrigados si no han salido, porque va a ser de 15 grados. Yo sé que hasta ahora uno dice, ya, pero no hace tanto frío. Pero a las 11 de la mañana o al mediodía vamos a estar todos con frío en la calle. Y además, hay que decir que hoy día se esperan algunas gotitas muy débiles, que podríamos acumular entre 0,5 y 1,5 milímetros. Dependiendo del sector, un poquito más en la zona sur de Santiago, en la precordillera. Sí. Así que una jornada invernal, como que nos está diciendo, prepárense, nos preparamos, porque los próximos días se viene la lluvia de verdad. Muy bien, muchas gracias, Michelle. Vamos a seguir monitoreando eso.